bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Minecraft y estamos de vuelta con Esparta, el inútil de Raptor, en uno de los minijuegos que más os gustan del canal. Nos encontramos en... de Noob a Pro, y hoy vamos a estar haciendo bunkers super seguros. Lo primero, vamos a tener 10 minutos para construir cada uno el búnker super seguro mejor de Minecraft. Y después, por oleadas, vamos a ir por rondas. Vamos a ir eligiendo armas aleatorias, ¿vale? Entonces puedes tener granadas, TNTs, lanzacohetes, meteoritos, TNTs gigantes, lanzamisiles nucleares, TNTs super gigantes, meteoritos enormes y la TNT nuclear. ¿Qué? Eso, yo miro esto de aquí y me trae recuerdos muy tristes. Sí, los meteoritos. Mira, anda que como extingamos a... ¿Qué te has puesto tú? ¿Qué tienes que proteger tú? Tengo mi novia. Es mi novia. No es Obama, es ella que no te ama. No es Trump ni Obama, es ella que no te ama. Qué irónico va a ser como muera por un meteorito, ¿eh? Bueno, yo me he traído aquí a Trollino, ¿vale? Cada quien tiene su novia, cada quien tiene su novia. Sí, cada quien tiene su novia. Y que nadie piense que es falso, ¿vale? Es el Trollino real. Si muere, muere. Veamos la novia de Esparta, la novia de Esparta. Tiene una boca gigante porque me gustan las cosas grandes. Luego te levantas de mal humor, normal, te acuestas con esto que pincha. Mike no sabe lo que es la buena vida. Bueno, en fin, a ver, vamos a darle un ejemplo a la gente de las cosas que nos esperan. Pues, por ejemplo, vas a probar el misil nuclear, que es lo que está más o menos en medio. Voy a dar un disparo de misil nuclear por aquí. Pruébalo conmigo. Aléjate un poco más, En el desierto. Ahí. ¿Ya? Ahora, listo. Ahora vamos a probarlo con Raptor a ver si acaba bien. Creo que no acaba bien, ¿no? Bueno, pues como podéis ver, vamos a tener que hacer definitivamente en 10 minutos los mejores bunkers de Minecraft o nuestras novias van a acabar. No sé por qué digo nuestras novias. Bueno, van a acabar como Raptor la cosa. Venga, va. Pues chicos, cada uno en sus posiciones. Y empezamos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Tenemos 10 minutos para hacer nuestras superbases. A ver, easy. Que por cierto, yo no sé vosotros, pero yo voy a hacer una entrada secreta y la voy a hacer bajo tierra, la base. Claro, cuanta más profundidad, más secreta, ¿no? Y más difícil de romper. Claro, o sea, habría que ser tonto, habría que ser muy noob, pues como estará pensando un rato, supongo, para poner una casa árbol o algo así, ¿sabes? Hay que hacer algo que subterráneo. Por cierto, podéis usar cualquier material que queráis. Yo por mi parte os recomiendo usar bedrock, voy a usar bastante, pero la bedrock ahí es de noob, chaval. Eso. Si sois valientes, os sentís seguros de vosotros mismos, podéis usar más cosas. Demasiado fácil. Ahora sí, os digo, yo creo que el armamento nuclear puede con la berro, ¿ok? Así que... Hombre, con la berro y todo, chaval. El armamento... A ver, yo sé perfectamente que funciona contra la obsidiana, pero contra la berro no estaría del todo 100% convencido, ¿eh? Bueno, pues dentro de poco lo veremos. Yo voy a utilizar algo que es más fuerte que la berro. El amor. El amor de ella. O un helicóptero Apache, Raptor. ¿Sabes qué es más fuerte que es el helicóptero Apache? ¿Qué? La camisa del Esparta. Ya está el gracioso de turno. El Esparta es como el universo, se extiende por cada día que pasa. Tu madre es como el universo. Payaso. Ese cinturón sí que aguanta. Payaso. Bueno, a ver, y para tapar, yo no sé vosotros, pero tengo una estrategia súper buena para tapar esto, Voy a usar hacks. No quería tener que recurrir a esto. No vale hacks. Mira. Mi plan es tapar la entrada a mi búnker con una puerta de obsidiana, pero va a ser una puerta... De obsidiana no, perdón, de bedrock. Va a ser una puerta camuflada, porque encima le voy a poner césped, para que pase desapercibido y que no se me cuele nadie. Van a calificar qué tan bonitos se ven los de estas. Claro, todo se califica. Yo voy a decir una cosa, antes muerta que sencilla. Me va a hacer la base más bonita de todas, ¿sabes? O sea, que he perdido la puerta de mi base Esparta, que hay un momento. ¿Dónde está? Ah, vale, hasta aquí. He perdido la puerta. Sí, he perdido los papeles. Que yo, antes muerta que sencilla, me va a hacer una base, además de segura, bonita. Pues yo, madre mía, estoy aquí diseñando... No me llamarán el maiginiero, voy a hacer una puerta... Efectivamente, no te llamas así. No, nadie me llamaba maiginiero. Después de mi gran obra, la gente me empezó a llamar maiginiero. Nadie sabe qué estoy haciendo, no sé ni yo, la verdad. ¿Qué es esto? A ver. Quiero que esto se abra. Cada vez que veo un pepino me recuerda a qué. A ver, esto se abre. ¡Oh! Creo que lo tengo, creo que lo tengo. Estos son hacks de mods. Hacks de mods. He captado mi propia puerta. ¡Mi propia puerta! Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Estoy a punto de poner mi puerta en cuanto la tenga. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Quieres ver mi puerta, Esparta? A ver, voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Bienvenido a mi puerta. Que se está copiando, que se está copiando, que se está copiando. ¿Y dónde está la puerta? ¿Por qué te crees? Que te voy a decir dónde están mis cosas. Anda, vete, 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 vete. Tendrás que descubrirla más adelante. Para el resto, aquí está la entrada a mi búnker. Chon, chon, chon. Oye, ha quedado genial. ¡Qué pedo! ¡No me hagas que estás espiando! ¡No tira! Yo no estaba ahí. Estás... Lo que... ¡No me habías espiado, Esparta! No, ¿cuánto me pagas por no decir la información? Cállate, no te pienso pagar nada, bueno, y por aquí vas a hacer ya las entradas en plan más tradicional. Y por si fuese poco, Esparta, dentro voy a poner otra puerta súper segura también. Otra de esas invisibles, bro. No, 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 otra invisible. ¿Cómo que puertas invisibles? Esta será aún mejor, oye. ¡Oh! ¡La tengo puesta! Que no es una puerta invisible, es una puerta pues un poquito hacker. Pues invisible, ¿qué nadie te pasa? No, tío, que esto es buenísimo. Es bestial, es bestial, es bestial. Mi base es la mejor base del mundo. Pero ¿qué va a ser? Tu base no es nada, Minecraft. Bien, y además aquí, para complicarlo más, voy a hacer como una bajada que también va a ser secreta. Y aunque vosotros estéis escuchando que es secreta, no vais a saber cómo funciona porque... ¡Wow! Esto es genial. ¡Es súper, súper, súper secreto! Y aquí es donde va a estar el búnker de verdad, donde se vive. Y aquí ni obsidiana ni leches. Esto va a ser todo lujo y poderío porque Trollino y yo nos merecemos lo mejor, aunque sea el apocalipsis. Así que voy a poner aquí pues las paredes de cuarzo, y pondré cuarto de baño, y pondré cocina, y pondré habitación con una cama matrimonial. Lujo y poderío. Ajá, es que le he dicho que antes muerta que sencilla me quiere copiar. Quiere copiar a quien estilo neutro. Sí, todos te quieren copiar a ti. Ah, normal, normal. Yo también me copiaría, Mike, tranquilo, te perdono. Yo siento que estoy haciendo la base más pro de todos vosotros. ¿Sí? Por cierto, nos quedan 40 segunditos. ¡Qué pedo! ¡Ya terminado! Lo más importante de mi base es camuflarlo de fuera. ¿Cómo que malditos 40 segunditos? ¡Qué pedo! ¡Así es la vida, Esparta! ¿Qué pedo? Pero que no da tiempo, no da tiempo. Que si da tiempo, a mí me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a ponerlo bien amueblado por dentro como me hubiese gustado porque no me fija en el tiempo. Pero bueno, Trollino estará a salvo aquí abajo en mi búnker súper secreto. Que no da tiempo, Mike, que nos has avisado. A ver, más o menos daba tiempo, Esparta, el tiempo justo. Ni más ni menos. Voy a poner un meadero de estos de pie, que los dos somos hombres, así que no necesitamos más. Nuestro pobre Raptor, ¿no le cuentas? Raptor, ¿estás ya...? ¿Dónde rato? He terminado. Vale, yo la he terminado también. Trollino, volveré por ti pronto. No te preocupes, estás a salvo ahí. Bueno, al menos mi búnker ha quedado súper hacker. Mike, es lo mejor que... Pero ¿qué andas espiando y por qué? Que te he robado la puerta esa. No. Tiempo. Se terminó el tiempo. Ya está. Bro, ¿qué pedo con la de Raptor? ¡Madre mía! ¡Frase súper segura con mi novia aquí! Raptor. Pero que tu novia está al descubierto. Raptor, tu novia está al descubierto, sí. Es que estamos tomando el picnic. ¿Seguro que no la quieres resguardar antes de que empecemos a lanzar bombas? Cuando comencemos a calificar me dices, ¿quieres ver mi base secreta? Quiero ver tu base secreta. Quiero verla, yo quiero verla. Sí, quieren verla. A ver dónde está. ¿Vas a esconder a tu novia dentro de la cestita de picnic o qué? Claro, no, primero hay que analizar que, miren, ustedes si se dan cuenta por qué estamos rodeados de un vidrio súper templado. ¡Ah! ¿Ven este cristal súper templado que es súper fuerte, indestructible? Sí, un vidrio indestructible. Si ustedes entran... ¿Qué? ¿Qué ha puesto un árbol que se rompe? Tengo el mismo cristal puesto aquí. Lo ha puesto todo con cristal blindado. ¡Ey, tiene una copia! ¡Tiene la hermana gemela! Es la única, es la única. Eso se llama inteligencia. Ah, la otra la ha quitado. Vale, o sea, tienes ventilación, libros para comer, mangas, no mangas. Oye, no está mal, pero te se ve un detalle. ¿Qué pasó? ¿Qué detalle? Cuando tu novia se acueste, tú dormirás sobre el suelo. No, es que la cama es para los dos. Ostras, chaval. Bueno, pues... Yo solo digo una cosa, fuera, como la esto con un misil de Nash le rompe toda la tierra. Yo solo a tomar por saco. Mirad la mía, venga, ya que Raptor me ha presentado su base noob, os presento mi base hacker. Chon, chon, chon. ¡Que mola! A ver. Mira, podéis pasar por aquí. Aquí hay pues una escotilla de super seguridad que resiste hasta explosiones nucleares. Si llegamos bajando tenemos un ascensor de alta seguridad y ya podemos entrar a mi hogar, donde tenemos, pues por supuesto, bajar, no seáis tímidos. Aquí lo he bajado, Tenemos, pues para empezar, el baño, que por supuesto... ¡Ah! Es para lavarme las manos. Sí. ¡Ah, mira, mira! Sí, para todo, para bebedero, para tomar agua, Es muy útil. La cama, que es solo de Trollino y mía, y la nevera. Y bueno, es para estar, ¿sabes? Para resistir una explosión nuclear y luego salir. O sea, no es para... Me cago así, porque aquí no hay para nada, chaval. A ver, pero va a cumplir su, yo creo que va a cumplir su función. Su cometido. O sea, sobrevivir, básicamente. Venga, salimos. No, salimos. Ya me queda ver la de Esparta. ¡Ah! La más épica de todas. La de Esparta, que me da curiosidad. ¡Atentos, presentos! ¡La Casa Pro! ¡De diamantito! Adivina, también tienes una escotilla que me has copiado, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Qué no? ¿Qué escotilla? ¿Qué escotilla? A ver, a ver. Me has copiado. ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está? Antes, pues estoy buscando. ¡Adiós, Michael! ¡La he encontrado, profesor! ¡La he encontrado la escotilla! Bueno, te la presento. Esta es la Casa Pro. Mira, pues es la misma que yo. ¿Has visto? Pero que tiene de todo. Tienes a tu pobre novia aquí. Por si acaso, por precaución. Y canta, ¿canta Diamantito o qué canta? Diamantito, Diamantito. Hombre, le gusta cantar, toca el piano, toca el arpa, toca esta cosa que creo que es un piano también. ¡Qué bueno, ¿no? Súper útil esto. Esto para esconderse. Pero, oye, para jugar a escondite, por si te aburres, ¿no? Es que sois muy poco visionarios. Aquí tengo un jacuzzi. Mike. A ver, no te voy a negar, me gusta más que el mío por dentro, pero ¿se sobrevivirá? Muy bien, chicos, comienza la fase de destrucción. Recordad, tenemos que elegir un arma aleatoria. Con esa arma pues vamos a ir atacando por turnos los bunkers enemigos. Y el que pues tenga la novia que sobreviva durante más tiempo es el ganador. Que pasa con la novia, chaval. Bueno, es que como vas a empezar por la de Raptor. ¡Venga, le doy yo primero, ¡Mira qué pedazo de lanzapepinos! Esos son 4 disparos, ¿no? Buah, con esto te vas a quedar hasta sin suegra. Porque... le voy a partir la madre a tu novia. Venga, dale, dale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Meteorito! ¡El meteorito grande! ¡No me has extinguido la novia! Pues venga, a ver. Voy a partir a tu novia igual que te partieron a ti. Sí, ¿eh? Venga, empiezo yo. Puedo lanzar hasta 4 misiles con este lanzamisiles, ¿vale? Así que lanzamos uno por aquí. No te creo, y el cristal blindado no funciona. ¡Se ha muerto la novia! Raptor, te damos una oportunidad. Ha sido tan lamentable que te damos una oportunidad. Te dejo ponerte en survival y tratar de sobrevivir dentro de tu base. Raptor, una cosa, bro. Este no es cristal blindado, bro, es solo tintado. ¿Por qué no es cristal blindado? Sí, es cristal blindado, este mío de acá. No, es cristal tintado, tienes razón. Tú dices que es como este, ¿no? Que este no se rompe. Claro. Exacto. ¿No? No, ¿te han puesto el survival? Sí. Vale, pues corre, cava para abajo, haz lo que quieras. Porque, ¿dónde le ponemos el meteorito, Esparta? A ver. ¿Dónde quieres que haya el meteorito? Yo diría que caiga aquí tal cual, en medio de todo. A tomar por saco la base. ¡Pues Raptor! ¡Dime! No quiero meterte miedo, pero en 20, 19, 17. ¡Mira por ahí, ¡Va a venir un meteorito por ti! Uy, a lo mejor te salva el cristal blindado, ¿eh? ¿Qué dices? Mike se va a chocar, se choca. ¿Tú crees que no me choca? Lo creo. ¿Cómo eres tan inútil? Llega, ha sido tu culpa. Tú dijiste que cayese, se va a chocar contra... ¡No, lo atraviesa! ¡Lo atraviesa ahí! ¡Raptor extinguido! ¡Pobre Raptor! Van a durar un suspiro todas este paso. No, a ver, es que esta base era muy noob. Este búnker era muy noob. Yo creo que el mío va a durar. ¡Ostras! ¡Que se han cargado las armas! A ver, recuento. El búnker de Raptor ha aguantado 0. 0 rondas. 0 rondas, o sea, 0 ataques. Vale, elegid cada uno. No, ¿qué es eso? Misil. Tengo un roto en la base de lo normal. Es un ataque de nivel 3. A ver, Raptor, te toca. Dame algo, dame el TNT verde, por favor. ¡Oh! ¡La TNT mala! ¡No, hermano! ¡Ataques de nivel 1 y nivel 2! Venga, vale, pues ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Esto es muy triste. A ver, Raptor, hay que pensarlo. Pon la TNT aquí, abres un hueco y yo se la pego Trollino por dentro. Pero que mi base es de obsidiana, que no vais a poder reventarla con una TNT. Ábrelo, hazme caso, yo confío en ti, Raptor. A ver, tienes que ponerla encima, donde quieras que encima. Aquí, ponla para romper la maldita puerta, inútil. Que no va a romper la puerta. La pongo. Vale. Que sí, tenle fe. A ver, entiende eso. ¡Vamos! ¡A entenderlo! Vale, yo digo que aguanta, A ver. No, qué pedo. No, y la base está intacta. No me lo creo, si penetrable, en serio. Venga, te dejo dispararle con la puerta abierta. Tengo tanta confianza. Vale, vale. No, pero desde fuera, Esparta. Venga, vale, te dejo con la puerta abierta. Con la puerta abierta. No, desde dentro no. Desde dentro no, tramposo. ¡No has hecho nada! ¡No has hecho nada! ¿Cómo narices vamos a entrar? Pero qué pedo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Tendrás que arreglártelas tú solito. No me lo creo, que esto es impenetrable. En fin, recuento. El búnker de Raptor ha aguantado 0 ataques, 2. Y toca probar el Espartita. ¡Oh! ¡El lanzador de misión nuclear! ¡Misión nuclear! ¡Misión nuclear! ¡Meteorito gigante! ¡Meteorito gigante! ¡Meteorito gigante! Vamos a hacer un super combo. Venga. Vale, a ver, primero yo abro un agujero y luego le tiramos un pedazo de meteorito. Me estás diciendo en serio, tío. Vale, tengo que tener cuidado porque si se me va esto, si se me pira, mato a Trollina. Así que voy a tirarla por aquí. Adiós, venga. A tomar Cactus por saco, no me lo creo. ¿Dónde está Cactus? Muerto. ¿No? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Se ha hecho de fuego! ¡Qué pedo! ¡Se ha quemado! ¿Qué le ha pasado? Está en modo diablo el Cactus. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a tu Cactus? ¿Por qué brilla? ¿Qué le ha pasado? Está radiactivo la radiación. Es como los Digimon, chaval. Venga, le ponemos aquí el meteorito. A Cactus de fuego. A ver, dale. Vale. Vienen 20 segundos, ¿eh? 20 segundos. 16, que se vuelva a tocar. 15. No, le va a dar a Trollino. Le da a Trollino. Como mata a Trollino el meteorito, me cago en todo. Sería increíble. 10, 9, 8, 7, 6. Atraviesa. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bum! ¡Vámonos! ¿Pero qué le pasa a tú? ¿Pero por qué? Eso no vale. A ver, espera. Esto no es justo. Hombre, no es justo. Que sí, yo he elegido un personaje más fuerte que el otro, no es mi culpa. A ver, pero ¿por qué tu Cactus, tu novia, se pone radiactivo? Porque a ti evolucionado, bro. A Cactus. A ver, no vale. Uy, y esto se os ha vuelto a romper. Bueno, a ver, le doy, ¿eh? Ah, no, os toca a vosotros. Pero que nos toca. A ver, tiene que tocaros algo cheto, porque si no me ganas, Raptor. En la siguiente muere seguro. A ver. Dale. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué ha sido? No me lo creo, como tienes tanta suerte. Meteorito pequeñito. Y aquí, Raptor, dale. ¿Qué es eso? ¿Meteorito? Vale, ¡doble meteorito! Bueno, pues nada, ponlo aquí arriba. Aquí. Vale, aquí el grande, ¿no? El grande. Vale, el grande aquí y el pequeño. El pequeño después, a ver qué hace el grande primero. Como se buscara el grande, me voy a cagar de todo. ¡Ay, viene! ¡Vamos, grande! ¡Confiamos en ti, bro! ¡Es mi emoción! Quiero decir que los meteoritos es lo que más cerca está de cargarse a todos hasta ahora, ¿eh? Venga, ya confío en mi búnker. ¿Qué? ¿Se puede seguir abriendo? Se abre. A ver, vas a ver. No me lo creo. No, hay fuego. ¡Trollino! ¡Trollino, estás bien! ¿Estás bien, Trollino? Sí, está. ¡Intacto! Tío, me lo estás diciendo en serio. Sigue vivo. Es que es el mejor búnker, es el búnker hacker. ¿Dónde va el pequeño, Raptor? No me lo creo. El pequeño de Esparta liga. Ahora está más protegido que antes, la queda del meteorito lo ha cubierto todo. Mira, yo sé dónde lo quiero. Quiero el pequeñito aquí, vente. Aquí. No, aquí. Aquí sí. No hay huevos, a ponerlo aquí. Hay huevos, pues pequeñito. Hay huevos. No, ya está en camino. Está viniendo el chiquito. Voy a cerrar esto. Oye, ese es el chiquito. Tierra, Mike, tierra. Me voy a poner game mode espectador. Me voy a poner espectador para poder verlo, porque va a caer dentro. Ahí va Mike. ¿Dónde está? Entrando. Lo veo. ¡Ostras! ¡No! ¡Se está quemando! ¡Trollino muere! No es una superheroína, bro. No vale, trampa. No te quemes. ¡Muérete! ¡Que te mueras! quitado el fuego. Tú, me cago en vosotros, me habéis destruido el ascensor. A tomar por saco. Tú, ha estado a puntísimo de morirse, eh. Mira, 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 mira. Ha destruido aquí obsidiana también. O sea, digo, bedrock. Pero no vale, has salvado a Trollino, tramposo. No, a ver, a ver, a ver. Yo he extinguido las llamas de nuestro jamón. Vale, pues el mío lleva resistido 4 ataques. El de Raptor 0 y Esparta. A ver, a ver, a ver. Vale, 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 vale. ¡Lanza misiles! ¿Qué te toca a ti? Raptor tiene una TNT por verde. Pero me estás diciendo. ¿Cuánto es la verde? Por 20. ¿Sigue siendo poderosísimo el tuyo? ¡No! ¡No! ¡Ha perdido las facultades! Bueno, pues este es un GG. Ya está muerto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Superhéroe! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se pone así el tuyo? Pero ¿y yo qué sé? No, no, a ver, no, no, no. Mi novia es súper fuerte. Exijo un cambio de novia. No puede ser. ¿Cómo que un cambio de novia? Es como si yo me pongo de novia Spiderman. O sea, ¿qué pedo? No. A ver, dale, ponle la TNT por 20. La por 20, por 20. Ponle, ponle. La TNT por 20 la va. Lo va a aguantar, lo va a aguantar. ¿Te imaginas que mata a Trollino en vez de matarse el? Que no ha hecho nada. Le da igual. Que no ha hecho nada. Te amo, bro, bésame. ¿Qué pedo? Bueno, chicos, hemos modificado a la novia de Esparta. Ahora se supone que es fiel a las reglas. Y en teoría, ¿qué reglas? En teoría no debería de volver a transformarse. Vale, vale, ¿qué me ves cara de Raptor, bro? A ver, mira, mira tu base. Mira tu base, o sea, mira tu base. Mira tu base. Perfecta, en perfecto estado. Y lo único que hay vivo aquí en toda esta parte de Minecraft es tu bicho. Bueno, a ver, vamos 4-4, Esparta. 0-4-4. Empate. Os toca a vosotros. Nos cargaste el lobby. Yo tranquilo que estoy, no puedes ganar. Dale, 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 a ver qué te toca. ¿Una TNT normal? ¿Es normal? ¡Ah! Vale, ¿y tu Raptor dale? A mí me va a tocar la legendaria TNT. ¡No! 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 Es la TNT de diamantito, esa equivale a 100 dinamitas. Vamos, vamos, Raptor, confío en ti. Tú primero, tú no puedes entrar, no puedes entrar. Sí, 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 aquí hay un agujero. No, 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 desde fuera. No, sí, sí, no, sí, sí. Bueno, sí, 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 vale, vale, ando por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Hay un agujero. La puedes poner a la vez, la ponéis a la vez. Exacto, y Raptor, aquí hay otro agujero, bro. No, 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 esto ya no cuenta. A ver, ponemos a... No, pero encima la trampilla no, Esparta. Hombre, claro, pero que la intención es romperla. Bueno, venga, vamos. Vale, vale, menos cháchara, menos aquí. Confío en mi trampilla. Y lo mata. Sí, no me lo pongo. No hace nada, no hace nada, no hace nada. No me lo puedo. Yo la voy a poner aquí. Vale, 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 ya está, no voy a cambiarla. No, no, no. ¿Te imaginas que mata al Cactus de Esparta? ¡Que la han... ¡Ostras! ¡Trollino! ¡Ve a Trollino, ve a Trollino! No, no, ya no le veo, ya no le veo. ¡Trollino! ¿Dónde está? ¡Está muerto! ¡No! ¡No! Aguantado. 5 ataques, mi boom. 5 ataques, bro. 5 ataques, pero espera que el tuyo, si ahora lo mato... ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? ¿Pero qué? ¿Es que os habéis cargado todo? ¡Adiós, chaval! Vale, vale, ya tenemos de vuelta el randomizador. Esparta, no cantes victoria porque... La mía ha resistido 5 ataques, la tuya de momento ha resistido 4. Si yo solo la siguiente... Solo tiene que resistir uno más, sí, uno ¿qué más? ¿Qué va a resistir si está ahí abajo? Bro, ya, es una superhéroe. Y ya no se ha convertido en superhéroe. Venga, a ver qué me toca por aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es! ¡Sí! ¡Tengo el bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo, Esparta! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡Estos sí que son GG! ¡Preparaos todos! ¡Porque se viene el bombardeo! ¡Preparamos! Tu base ha aguantado. Vale, ahí viene. ¡Ostras! 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 Me parece que no ha aguantado, ¿no? Yo creo que ganamos. Yo también. Pero, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Aguanta, aguanta. ¿Qué va a aguantar? No, ¿qué va a aguantar? ¿Qué va a aguantar? Anda. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? Que sigue explotando. ¡Ah! Tú, pero ¡ah! ¡Es contra diamante! ¡Es contra diamante! Tú, ¿y el bombardeo cuánto dura? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu novia? ¿Tú que has desaparecido? No ha quedado, ni el cadáver ha quedado. ¿Pero dónde está? Bueno. Pues el recuento final es que el búnker de Raptor ha aguantado 0 ataques. El búnker de Esparta ha aguantado 4 ataques. Y el búnker de Mike ha aguantado 5 ataques. Es con lo que me quedo. Me ha desaparecido la novia, tío. Déjame en paz. O sea, ni el cuerpo ha quedado, esa hecho. No, no lo he encontrado. Bueno, en fin, os dejo una encuesta arriba a la derecha para que votéis por cuál ha sido el búnker que más os ha gustado. No solo por cuál ha sido pues el mejor para sobrevivir, sino por dentro, pues cómo se vivía mejor. Todo en cuenta, ¿vale? La novia, la novia. Sí, las novias también. Votad por Trollino. Mira, mira, se ha resucitado. ¡Asesino! Si no proteges. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Esto es todo por ahí. Hasta la próxima. ¡Adiós!